Con barba. Sin barba. Con barba. Sin barba. Con barba. Sin barba. Con barba, con barba, con barba. Hola mi gente, estás en linda de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos celebrando el especial 5000 suscriptores. Y por los 5000 suscriptores era hora de hacerse un cambio de look. Esta semana compartimos esta imagen en nuestras redes sociales para que me escribieras lo que quisieras y me contaras lo que sea. Así que en este video vamos a responder algunas de ellas. ¡Comienzo el video! Dime-Mivish nos pregunta en Instagram. ¿Desde qué edad empecé a patinar y con el fingerboard? O sea, ¿desde qué edad empecé a practicar skate y desde qué edad empecé a practicar fingerboard? El skateboarding lo conocí a los 13 años, antes de eso practicaba BMX en cicla y cuando vi una tabla me enamoré. Y el fingerboard lo empecé a practicar a los 14 años por un regalo de cumpleaños que me dio un compañero del colegio, una Tegra. Kevin04 pregunta, ¿qué eliges entre una cruiser, skate o una fingerboard? No, me es imposible. Para mí, cada una tiene su momento y su lugar y no puedo escoger entre ninguna de las tres. Las tres me encantan. Chris Druk nos escribe, ¿qué crees que pasa si le pongo ruedas de longboard a una Penny con todo y elevadores? Ya no tengo barba para imaginar, pero voy a tratar de imaginar. Si tienes los elevadores lo suficientemente altos y los shorties lo suficientemente largos, te quedará una cruiser muy alta y muy posiblemente muy rápida. Comparte con nosotros tu foto. Dime-Mirish, que nos preguntó dos veces, pregunta, ¿podrías subir más contenido de mantenimiento de cruisers? En ese momento vamos a intervenir al paciente. ¡Ah! ¡Doctor, doctor, se está desangrando el paciente! ¡Ah! Claro que sí, Dimitri. Haremos mucho más contenido de mantenimiento de cruces. Joan Omar 11 nos pregunta, ¿harás más videos de YouTube sobre Penny? ¿Y por qué no? Claro que sí. Coco Coco nos pregunta, ¿qué prefieres Arturo, las manos o los pies? no, Coco Coco Nut. Ambas son muy importantes. Yo diría que las manos, pero no. Las dos son muy importantes. Flyer Sebastián nos dice, felicitaciones, pronto serás un youtuber muy reconocido. Felicitaciones a ustedes, mi gente Sasa. Son ustedes los que hacen esto posible. Eric Flores Ovares nos pregunta, Arturo, ¿cuál es tu sponsor? Saludos desde Costa Rica. Saludos a toda mi gente Sasa de Costa Rica. Ahora no tengo ningún patrocinador, pero he tenido dos de fingerboard. El primero se llamaba Skateboard, que fue hace muchos, muchos años. Y el segundo se llamaba Freak, que se fue un poco más reciente. Y de cada uno hice mi parte cuando entré a la marca. Si quieren ver los videos, se los dejo acá arriba en las tarjeticas. Dime-Mirish nos dice, ¿qué te motivó desde el inicio y qué te sigue motivando? Saludos desde México. Saludos a toda la gente de México lindo. En el inicio me motivaba mucho superarme y tratar de ser mejor en skate y en fingerboard. Y ahora el poder ayudarlos y el apoyo que ustedes nos dan nos motiva mucho, mucho a seguir. Palomix10M nos pregunta, ¿te gusta el fútbol? ¿Equipo favorito? No soy muy fan del fútbol. De hecho, el fútbol y yo no nos llevamos muy bien. Ya no veo tanto fútbol, pero cuando veía, el equipo que más me gustaba como jugaba era el Barcelona. Jesús Roque Chávez 12 nos escribe, ¿escuchas música para patinar? ¿Cuál? Saludos desde México. Sí, ya no lo hago tanto como me gustaría, pero antes una buena patinada para mí era indispensable estar escuchando música. Y sobre cuál, me gusta todo tipo de música. Pero creo que la que más me gusta en especial es el rock. Una buena patinada para mí empezaba sonando algo así. Bernardo Ángel Castillo Torreblanca nos dice, hola, quiero saber por qué no haces tutoriales de skate como por ejemplo kickflip, heelflip frontside, backside, popsicle, etc. Mándame un saludo. Claro que sí, escríbanme en los comentarios qué trucos les gustaría aprender en skate. Un saludito, Bernardo. Big Stone nos pregunta, ¿jamás harás un gameplay? ¿Yo? ¿Un gameplay? Sí. Mira, ya voy décimo. No sé. Paf, qué gameplay.
No sé. Mira. Mira. La verdad, no lo había pensado. La verdad, jamás lo había pensado, pero sí me gustaría hacer un gameplay alguna vez. Escríbanme en los comentarios qué juego les gustaría ver. Luffy132 nos pregunta, ¿vendrás a Buenos Aires, Argentina? Pues si me invitas, voy. Sí, la verdad me gustaría mucho en Latinoamérica ir a México, Argentina. ¡Yole! También me encantaría ir a Santiago de Chile. ¡Ay, tapo! Y de Europa me gustaría mucho conocer Barcelona. ¡Barcelona! ¡Barcelona! Muchas gracias a todos los que se han unido a esta gran familia. Y a los que se quieran unir, bienvenidos. Esperamos que se diviertan mucho con el contenido que hacemos. Este contenido lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Les mandamos muchos abrazos y buena energía a todos, mi gente sasa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Muchas gracias por su apoyo, por las cosas que nos escriben, por estar ahí pendientes siempre. Todo eso hace que nos movamos más y que nos llenen de energía para seguir haciendo esto. Diviértanse mucho y pásenla muy bien, mi gente sasa. Nos vemos en un próximo video. Sí, ya. Haremos más videos hablando de mantenimiento de cruisers. Gracias. Mandarina. Superarme, hacer más trucos. ¡Ah, no! Se pegó en la pompa, ¿escuchaste? Se está dando en la pompa. Creo que pise popó.